Migala. ¿Qué otro modelo aparte? O sea, si ya dijimos que la democracia directa no funciona. Y la democracia la democracia representativa no funciona. La democracia directa es un sueño irrealizable. ¿Qué otro modelo democrático nos queda? O sea, ¿qué otro modelo democrático podemos impulsar? O sea, pero creo que también hay que tener cuidado porque el caso de la democracia, o sea, pareciera de repente que hay quienes creen que todas las decisiones deberían ser por democracia directa. Ajá. ¿No? Y ya hemos comentado que pues eso es está cabrón. O sea, imagínate O sea, imagínate que tengas que, pena de muerte, ¿no? Entonces, pues obviamente la mayoría de la gente va a votar que sí. Entonces, la clase política, que es más responsable en principio, pues diría, no, pues pena de muerte no. O sea, porque no es correcto, güey, andar matando personas a lo pendejo. No hay estado de derecho, además. Pero a lo que voy es, hay decisiones que creo que sí puede participar la gente. Creo que creo que es una estira y afloja. Porque al final, cualquiera de los dos elementos está muy complicado. El otro es, vámonos a una dictadura de élites, ¿no? O sea, el otro es una dictadura de élites. Sería muy difícil al nuevo PRI, muy distinta al nuevo PRI. ¿Qué, la dictadura de élite? No, es que, a ver, es que yo creo que son... hace rato tocaron un tema muy importante. La democracia, como la tenemos pensada, es un concepto que está sujeto a la política, ¿no? Y la otra parte, en la económica, no existe la democracia. O sea, aquí en la económica es, si usted tiene dinero, usted vota. Es así, usted existe para el sistema. Uh-huh. Y entre más dinero tengas, más existes y más votas. Más influyes en general en cómo funciona el mundo. Y la política y la forma como entendemos la democracia está limitada a la política. Ha sido monopolizada primero por la clase política. Ahora ya no tanto, ahora digamos ya hay más apertura porque, pues quieras o no, el hecho de que los chairos hablen de las mineras de Canadá o de qué otra cosa hablan, del lago, ¿no? Quieras o no, pues va creando este debate y empieza como a existir. O sea, sí existe, sí va avanzando. Lo que pasa es que yo insisto, no estamos educados lo suficiente como para... O sea, nos agarró de sorpresa a todos, y no solo en México, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Hace como 12, 13 años... yo te decía que la sociedad iba a ser mucho más participativa, etcétera, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Sí. Era una discusión que teníamos en ese entonces y, pues, después de eso, más o menos cuando fueron los 10 años que yo dije, pues vino que lo de la primavera árabe, etcétera. Pero la realidad, bueno, y el 132 y los Occupy, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad los es indignados. Que... los indignados, sí. Y por ende el Podemos, etcétera. Pero la realidad es que siguen siendo grupos pequeños, muy mal informados muchos de ellos. Yo siempre dije que en los movimientos estudiantiles no teníamos acarreados, pero teníamos muchos borregos. Son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas, pero así es. Pero este concepto de Bobbio, a mí todavía me sigue haciendo sentido. Este concepto de la democracia representativa, y es los estudiantes eligen a un estudiante, los obreros eligen a un obrero, los campesinos, o sea... Un poco más pensando en decir democracia representativa, creo que el modelo que tenemos de distritos y de que un diputado se ande ahí en las calles y eso es lo que me parece que no nos da una buena democracia. Yo lo que creo es que nos deberíamos enfocar por o sea, no sé, Morena, esta es mi plataforma y esta es mi lista y todos van al Congreso. O sea, por sectores sociales y por, que cada sector puras pluris, o sea, defienda sus intereses. Sí, porque eso al final va a subir el nivel. Y los que van a estar, o sea, normalmente yo siempre defiendo a los pluris porque digo, pues es que es donde están los expertos, o sea, los otros están viendo cómo reparten despensas. El otro es el que se sube, que ese ya lo hemos visto. La compañera de Guerrero, que siempre habla así, para todos, señor presidente, le vengo a decir, cállese señora, aquí ni está. Bárquenle. Los hechos que hicieron de la reforma educativa, oiga, pues la están modificando, ¿para qué dice lo mismo? O sea, los cuadros vienen en las plurinominales. Sí. Pero entonces sí es una democracia de élites, ¿no? Sí, o sea, es que también lo otro es engañar. A ver, porque hay dos visiones. Ahora parece que el pueblo debe tomar... ningún teórico de la ciencia política clásico o no o nuevo te dice, no, pues es que, o sea, como que soltarle las decisiones en seco a todo mundo, pues la neta como que no. Vean, o sea, el Brexit. Es que ese es la... ahí está el ejemplo, claro, el Brexit. Ahí está el Brexit, que no saben cómo salir de ello.
ahí está Trump, ahí está, o sea, los populismos además viven de ello, ¿eh? Ahí está Bolsonaro. Viven de ello, o sea, viven del hecho de que ahora la gente tiene el poder de voto. No lo veo mal, ¿no? Pero también creo que es una fase, ¿eh? O sea, yo decía, ahorita que entremos al tema izquierda y derecha, pero yo decía, para mí el mundo no se divide ya en izquierda y derecha, sino entre tecnócratas y populistas. Creo que ahí está donde puede ser incluso más de izquierda o más de derecha, pero creo que se dividen esos dos. Pero aún si tuviéramos este modelo de democracia representativa basada en distritos sociales, por llamarle de algún modo, uh-huh. los obreros, ¿cuál sería su poder real? Y me acuerdo mucho de una plática que tiene Yanis Varoufakis en la Universidad de Oxford, donde habla acerca de cómo fue su proceso como secretario de Hacienda de Grecia. Donde cuando fue a una reunión en Bruselas le dijeron, las elecciones no pueden determinar política financiera. No. Tal cual le dijeron. Y él decía, bueno, entonces, ¿para qué tenemos elecciones? No. Entonces, mejor tengan un dictador banquero y que él dicte la política financiera y ya nosotros nos enfocamos a derechos y baños para transgénero. Entonces, lo que él se pregunta es, ¿por qué ha bajado tanto el nivel de los representantes? ¿Por qué antes teníamos grandes oradores, antes teníamos verdaderos cuadros? Y ahora tenemos esta gente que entre incompetentes y entre poco carismáticos. Él decía, porque si hoy en día te pones la misión de cambiar el mundo, ¿qué preferirías ser? ¿Presidente de, no sé, Perú o presidente de Goldman Sachs? Claro. Lo que él dice, el poder ahora está concentrado en las grandes firmas bancarias del mundo. Y las grandes firmas bancarias del mundo, si las analizamos según el modelo de Bruce Bueno de Mezquita, funcionan igual que dictaduras, porque es un solo líder, es una base de esenciales muy pequeña, una base de influyentes también pequeña y una base infinita de, bueno, casi infinita de intercambiables. Son básicamente dictaduras que no tienen una responsabilidad real hacia la gente cuyas vidas están impactando y que están tomando decisiones sobre la política de un país que a la vez tiene este circo de una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que supuestamente están representando a la gente. Pero las decisiones que realmente importan, las decisiones financieras, se toman desde los bancos. Sí, o sea, ¿cuál sería el poder real de la democracia representativa en ese escenario? Yo siempre pongo este ejemplo, o sea, el presidente de cualquier país, de los que estamos hablando, pues, a lo mejor Cuba y otros, no sé. Pero en general, Cuba, digamos, no, y Cuba y Nigeria. Y Venezuela también. El Congo, Venezuela. Pero digamos, todos los demás, el presidente de cualquier país, lo primero que hace... El G20. Yo digo que hasta como que del G50, bueno, no existe el G50, pero los 50 más importantes. El presidente de cualquier país, lo que hace, lo primero es levantarse, orinar y ver cómo abrieron los mercados en el otro lado del mundo, porque eso es lo más importante. Y el problema es entonces que nosotros no participamos económicamente, o sea, nadie de nosotros invierte en la bolsa, realmente nuestras inversiones pues, se ven más limitadas a pues cuánto ahorras y ya con eso se va quedando ahí, se va juntando, o sea, en general... No somos, o sea, por eso digo, la democracia entendida desde la política o desde el Estado, bla, 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 de esta que conocemos como democracia, y del otro, nunca nadie habla. Ese es esencial, ¿no? Y en ese aspecto no somos ni siquiera intercambiables. En el guión del siguiente video, donde hablo acerca de este análisis político a partir de estructura tridimensional, hay otro tipo de gobierno que no es ni dictadura ni democracia, es la monarquía, llamémosle, donde los nobles, los caballeros son los intercambiables y los peones son ganado básicamente, no tienen una decisión real acerca de lo que va a pasar con sus vidas. Si un día llega el líder, el rey feudal y los llama a las cruzadas, pues ¿qué vas a hacer? ¿Dejar de comer? ¿Abandonar tus tierras? No, vas y peleas en las cruzadas. ¿Y a poco no está bien parecido al modelo económico en el que existimos, donde nosotros no tomamos las decisiones acerca de las condiciones económicas en las que existimos? Pero tienes el placebo del consumo. Ajá, eso es lo único que tenemos. Ese es el asunto. O sea, el placebo del consumo es muy fuerte. Y el placebo del ego, donde tú puedes elegir entre 20 géneros, cuál quieres ser. Puedes ser, no sé. Tenemos todas las libertades individuales, pero ninguna libertad social. O sí, o económica, ¿no? Económica, más económica. Bien. O sea, sí, me queda claro, pero pues el asunto es que eso yo creo que no va a cambiar. O sea, más bien es cómo te vinculas. O sea, sí creo que la gente tiene un problema de que firma un cheque en blanco cuando va. O sea, tú decías a un principio, nadie conoce quién es su diputado. Pues sí, ya hemos hecho esos estudios.
O sea, dos meses después de la elección le preguntas a la gente por quién votó, te acuerda del partido, pero jamás de la persona. El 80% no recuerda a la persona por la que votó, pero, porque es un cheque en blanco. Pero esta división que haces en la sociedad entre tecnócratas y populistas, híjole, odio estar de este lado de la historia, pero ¿a poco no nos abre una oportunidad entre el populismo? Si este tema se hiciera lo suficientemente conocido y más gente exigiera un gobierno que hiciera frente a los intereses económicos para defender a la sociedad, básicamente tendríamos un populismo antifinanciero, que es más o menos lo que está tratando de armar Yanis Varoufakis en Europa. A ver, pero es que no puedes hacer un populismo haciendo de lado el esquema financiero actualmente del propio país. O sea, es que Y ahí comparto la opinión del Wu, o sea, sí, se despiertan todos los días y cuando se despiertan todos los días ven el estado financiero del país, porque eso determina todo. O sea, y mira, no hay, o sea, lo estamos viendo con Venezuela. O sea, no hay forma más fuerte de desestabilizar a un país o de estabilizar a cualquier modelo democrático que pegarle en las finanzas. O sea, cuando le pegas en las finanzas, la gente no aguanta, la gente se subleva y cualquier cosa es mejor que lo que están viviendo. Y lo hemos dicho muchas veces en el Pasquín. O sea, no es que Guaidó sea el gran libertador de Venezuela o el gran libertador de Latinoamérica. Leopoldo López es el equivalente al PAN, literal en México. O sea, es la derecha económica, la derecha neoliberal la que está dando el golpe en Venezuela. Sí, pero frente a una crisis económica en la cual obviamente la gente lo está resintiendo en su bolsillo, pues obviamente pues lo ven como una opción. No importa, o sea, si hoy, te lo pongo de ejemplo, si mañana la 4T crasheara y la gente empezara a vivir una superinflación y empezara a ver la falta de recursos, la falta de servicios, y de repente llegara, ¿quién te gusta? Ahorita el personaje más detestable de la política mexicana, Javier Lozano. Javier Lozano, güey. Y de repente todos los otros líderes los encierran y Javier Lozano es el adalid de la liberación. La gente se cargaría con Javier Lozano por un asunto de carestía sobre su propio nivel de vida. O sea, y entonces no puedes construir cualquier modelo democrático o cualquier otro modelo sin dejar de lado el esquema financiero. ¿Sabes quiénes lo trataron de hacer? Cuba, cabrón. ¿Y sabes qué los hicieron? Los estrangularon hasta más no poder, hasta que llegaron a un modelo en el cual dijeron, güey, pues es para lo que nos alcanza y es lo que tenemos y es lo que hay. Y entonces les pega el modelo económico, pues claro que les pega la estructura económica, porque entonces tienes a todos los migrantes cubanos viendo a Miami, empiezas a ver los modelos de represión cubanos, y un esquema tan, pues que si en un inicio era benéfico, pues termina volviéndose en contra. Entonces, esto de dejar de lado un populismo sin la parte financiera, no estoy de acuerdo, no hay forma, ¿no? La parte financiera de los Estados Unidos, porque no podemos dejar de lado que todas estas acciones son acciones del imperio para... Perdón, suena como un statement político, pero con 200 o tantas bases militares en alrededor del mundo, no sé de qué otra manera se le pueda llamar, el imperio. Yo sé que no es un imperio militar. No, sí, son el imperio. No es un imperio militar como Roma, es más bien un imperio comercial, piensa Cartago. Las dos, porque son militares. Son muy militares. Son muy militares. Y ya, bueno, o además, te invaden con drones. No, son muy militares. A lo que voy es que todas estas acciones que descubres, que describes, son la acción directa del imperio para imponer su mercado y seguir alimentándose de la riqueza de los países en los que impone su mercado. Pero no son la única opción, y el imperio está en declive.